muy buenas noches. Como todos los miércoles, estamos listos con las historias de la región en Magazine Pacífico. Gildardo, buenas noches. Sofía, buenas noches y buenas noches a los televidentes en el occidente colombiano, en este espacio para las historias, crónicas y reportajes con tiempo de análisis. Magazine Pacífico, nuestra gente, nuestras historias, nuestra región. En esta emisión les contaremos sobre la nueva cara de la Plaza de Caicedo, la intervención que se adelanta en este sitio patrimonial de Cali. Reconocimiento a un vallecaucano. Este funcionario fue elegido esta semana como el mejor servidor público del país. Les contamos por qué. Una entrevista con la presidenta de la Cámara de Comercio de Buenaventura, Milady Garcés. Y al cierre, Ballenas y Cantaoras, el evento que se cumplió en Cali para promover el turismo en Buenaventura y el Pacífico colombiano. Magazine Pacífico, nuestra gente, nuestras historias, nuestra región. Bienvenidos. Y empezamos con la intervención que se adelanta por estos días en la Plaza de Caicedo de Cali, un lugar incluido en el Plan de Manejo y Protección del Ministerio de Cultura. La iniciativa contempla trabajos arquitectónicos, estéticos y de mantenimientos que buscan reponer los adoquines, cambiar las luminarias y caperuzas y devolver la electricidad a las fuentes. Sofi, los trabajos hacen parte del proceso de mantenimiento a los espacios públicos y permitirán que en poco tiempo tengamos una Plaza de Caicedo renovada. La intervención que se adelanta en la Plaza de Caicedo contempla cambios arquitectónicos y estéticos de mantenimiento, según lo explicó el subsecretario de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura Cultural, Leonardo Medina Patiño. Es una intervención para reponer, para hacer el mantenimiento preventivo y correctivo de ese espacio. Allí hay un asunto de luminarias, hay un asunto del césped, de las palmas anconas, del adoquinado, de la parte relacionada con los residuos sólidos, como también un tema social, con el tema de prostitución, con habitantes de calle, con personas que se ubican allí y generan posibles asuntos de salud pública, más ahora con el quinto pico del COVID. Por lo tanto, decidimos cerrarlo para hacerle la intervención. La iniciativa, que hace parte del plan de mantenimiento a los espacios públicos de la ciudad, permitirá que en poco tiempo este lugar patrimonial tenga una mejor presentación ornamental y estética. Reponer el adoquinado, cambiar las luminarias y las caperuzas, pintar algunas de ellas, remover algunas estacas que se encuentran allí, las fuentes, ponerlas todas en mantenimiento porque se habían robado dos máquinas que daban la electricidad a las fuentes, así que tendremos una Plaza de Caicedo renovada. Algunos de los caleños que habitualmente visitan la emblemática plaza celebraron la intervención. Me parece que la Plaza de Caicedo necesitaba ya tener una remodelación, ¿no? Y que ojalá las palmeras pues las le echen unos buenos aditivos, unos buenos abonos y que en lo posible traten pues de terminarla lo más pronto posible, ¿no? Porque pues hay muchas personas que dependen de ahí de la Plaza Caicedo con su parte laboral. Pues es bueno y sí, la fuente está más limpia, las palmeras están como mejor, le han hecho modificaciones. Lo único que espera la ciudadanía es que por lo menos yo, es que no se demoren tanto tiempo. Los trabajos se adelantan con aportes de todas las secretarías de la alcaldía distrital. Hacemos una pausa para comerciales, pero ya regresamos con más historias a Magazine Pacífico. Cali y la región amanecen con la UFM. Información, análisis, música y entrevistas con los personajes que hacen noticia para comenzar el día bien informado. La UFM, lunes a viernes por Univalle Estéreo 105.3, de 6 a 8 de la mañana. Dirige Gildardo Arango. La UFM, el informativo de las mañanas. Volvemos a Magazine Pacífico, nuestra gente, nuestras historias, nuestra región.
Saludamos a esta hora de la noche a Óscar Eduardo Vivas. Es el jefe de la Oficina de Transparencia de la Gobernación del Valle, que fue elegido esta semana por el Gobierno Nacional como el mejor servidor público del país. Doctor Vivas, bienvenido, buenas noches. Hola Gildardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un saludo especial para ti y para todas las personas que nos están viendo esta noche en el Magazine Pacífico. ¿Cómo fue este proceso de selección por parte del Gobierno Nacional? Bueno, te cuento que Función Pública anualmente abre unas convocatorias para que los servidores públicos puedan mostrar lo que están trabajando tanto a nivel nacional como en sus territorios. En nuestro caso, compañeros de la oficina, pero sobre todo un compañero, David, de Control Interno Disciplinario, quiso exponer la labor que estamos haciendo nosotros desde la Oficina para la Transparencia, la estrategia que hemos venido llevando, y así fue que nosotros empezamos a participar junto con otras personas, que en total fuimos cerca de 400 postulados a nivel nacional. ¿Cuáles fueron los méritos o los indicadores de gestión que se tenían en cuenta para la postulación y posterior selección de esta categoría? Bueno, los méritos fueron todo el desarrollo de la estrategia que la gobernadora Clara Luz me encomendó ejecutar. La estrategia consta de tres pilares, Gildardo. El primer pilar es el fortalecimiento institucional, tanto de la gobernación como alcaldías y entidades descentralizadas, para asegurar los altos niveles de transparencia, integridad y prevención de la corrupción. El segundo pilar, el empoderamiento ciudadano, y es brindar las herramientas para que la ciudadanía pueda hacer un control social, pueda acceder a la información y sobre todo pueda realizar una veeduría de los recursos públicos. Y el tercero, la articulación con el sector privado, para poder generar un compromiso a nivel Valle del Cauca, donde no solamente el sector público y ciudadanos se comprometan por la transparencia, sino también las empresas privadas puedan velar por la correcta ejecución en los recursos públicos. Estos tres pilares, Gildardo, llevaron a que pudiéramos resaltar la labor que ha estado teniendo la Gobernación del Valle del Cauca, con unas cifras muy positivas, más de 4.000 personas impactadas a través del empoderamiento ciudadano, cerca de los 42 municipios impactados a través de la asistencia técnica, 22 entidades descentralizadas y bueno, nuestra Gobernación del Valle del Cauca con unos altos índices en la política de transparencia y en la política de integridad. ¿Cuál es la importancia de este reconocimiento, pensando un poco en el mensaje que se envía a los municipios desde esta Oficina de Transparencia? Bueno, de cara al futuro, este reconocimiento no solamente me estimula a mí, sino que quiero que sea inspiración para los demás vallecaucanos, para el servidor público, con un mensaje muy claro, y es que hay que dar la milla extra. No solamente tenemos que quedarnos con lo que nos toca hacer por tema de contrato, con lo que nos toca hacer porque nos dijo el jefe, sino también mirar cómo podemos aportar ese granito de arena desde el servicio público, porque esto es una vocación que más allá de una relación contractual con una entidad del Estado, es una cuestión de servicio, y ahí es la invitación de seguir haciendo las cosas bien y dar esa milla extra. A veces, sin recursos, también se pueden lograr grandes cosas, y eso es lo que estamos demostrando con la gobernadora Clara Luz Rolón. Finalmente, secretario Óscar Vivas Astudillo, ¿es esta una oportunidad para que la gente sepa a qué se dedica la Oficina de Transparencia? ¿Cuáles son los procesos que se adelantan al interior de la misma? Bueno, nosotros es muy importante tener esta claridad, Gildardo, porque a veces el ciudadano dice, usted que es de transparencia, mire este tema, mire este otro. Primero aclarar, nosotros somos una oficina que promueve la prevención de la corrupción. Y aquí hay varias cosas. Uno, hacer una pedagogía en temas de cultura de legalidad. Dar herramientas para poder que las personas puedan generar control social a los recursos públicos. Fortalecer nuestras instituciones para asegurar la completa publicidad de la información pública, pero también de tener herramientas que ayuden a prevenir la corrupción. La idea no es que se frague el hecho de corrupción y después luchar contra ese hecho de corrupción, sino tener todo un pilar de herramientas en cada una de las dependencias y podamos así prevenir actos de corrupción. Secretario, gracias por estar esta noche en Magazine Pacífico. Muchísimas gracias, Gildardo. Feliz noche para ti y un saludo especial a toda la teleaudiencia. Nos vamos a unos mensajes de interés, pero ya regresamos con más historias en Magazine Pacífico. Cali y la región amanecen con la UFM. Información, análisis, música y entrevistas con los personajes que hacen noticia para comenzar el día bien informado. La UFM, lunes a viernes por Univalle Estéreo 105.3, de 6 a 8 de la mañana. Dirige Gildardo Arango. La UFM, el informativo de las mañanas.
Volvemos a Magazine Pacífico, nuestra gente, nuestras historias, nuestra región. Invitada esta noche a Magazine Pacífico la doctora Milady Garcés, presidenta de la Cámara de Comercio de Buenaventura. Doctora Garcés, bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Gildardo. Muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que sin duda una de las cosas más importantes en Buenaventura pues es saber cómo avanza el proceso de reactivación de los comerciantes luego de dos momentos muy difíciles, primero la pandemia y posteriormente el paro nacional. No, claro que sí. Digamos que ha sido retador, por supuesto, pero sin embargo ha sido algo que hemos asumido como algo inaplazable. La reactivación económica del Distrito de Buenaventura es prioridad para todos y todas y, por supuesto, para la Cámara de Comercio liderar este proceso en conjunto con los comerciantes ha sido el punto número uno de nuestra agenda. Entonces, reconocer, por supuesto, la resiliencia de nuestros comerciantes. Yo soy una mujer supremamente admirada de ese empuje, de ese compromiso con el cual han seguido asumiendo pues, sus iniciativas y sueños empresariales que a la final se convierten en sueños de desarrollo socioeconómico para el Distrito de Buenaventura. Temas como la inversión y la reactivación solo son posibles en medio de un clima de seguridad. ¿Cómo avanza en Buenaventura el trabajo de las autoridades para detener flagelos como la extorsión? Desde la Cámara de Comercio de Buenaventura somos los voceros de nuestro sector comercio y no solo los voceros del sector comercio, sino también los voceros y el puente para que la fuerza pública entienda las situaciones que están viviendo día a día los comerciantes y no solo los comerciantes, la comunidad en general. Entonces, desde la Cámara tenemos una conversación constante con todas las fuerzas vivas de la ciudad y entre ellos la fuerza pública, la cual debo reconocer absolutamente todas las conformaciones, la Armada, Policía Nacional, entre otros, para que estén constantemente en atención a las situaciones que viven los comerciantes. A propósito de reactivación, pues estamos ya a punto de comenzar la temporada de ballenas en el Pacífico colombiano, una época propicia para el turismo, y turismo significa reactivación para Buenaventura y Juan Chaco, ladrilleros, entre otros. ¿Cuál es la invitación en ese sentido que usted quisiera hacer a los colombianos, doctora Milady Garcés? Claro que sí, pues el turismo, un renglón supremamente potencial en Buenaventura, hace parte también de nuestra agenda prioritaria para efectivamente lograr la reactivación económica. Recordemos que el sector turismo fue uno de los primeros en cerrar y uno de los últimos en reactivarse. Desde allí, pues, que los esfuerzos deben ser supremamente estructurados y robustos en relación a este trabajo. Así que quiero recordarles que nos encontramos en la temporada de ballena y nada más y nada menos que en el Festival de Ballenas y Cantadores. Sin duda, este es un espacio que va a permitir que Buenaventura tenga un mayor flujo de turistas, no solo nacionales, sino también internacionales. A partir de allí, invitamos a toda la ciudadanía vallecaucana. Yo creo que nosotros, como vallecaucanos, tenemos un compromiso para la reactivación, no solo como empresarios acompañando la reactivación del sector comercio, sino también como consumidores. Eso es un llamado también para consumir local, para consumir en Buenaventura, para consumir en el departamento del Valle del Cauca, y nos encantará recibirlos. Nos estamos preparando con todos los empresarios del sector turismo para que puedan vivir esta temporada de ballenas y acompañar, por supuesto, este desafío de reactivación que estamos asumiendo todos y todas. Para quienes no lo saben, la doctora Milady Garcés es además una mujer con una amplia trayectoria cultural y tuvo muchísimo que ver con todo el proceso de la Ley del Biche, que reivindica a familias productoras de esta bebida ancestral en el Pacífico colombiano. Cuéntenos un poco de esa historia. Claro que sí, pues Gildardo, me has dado en uno de los temas de mi corazón. Claro que sí, el biche, pues yo primeramente quiero decirles que yo soy hija partiada. ¿Eso qué significa? Que una de las primeras cosas que tuve en mi boca al momento de nacer fue una gota de biche. Entonces, recordemos que nuestras parteras tradicionales tienen en su mano todo un tema de plantas aromáticas y azoteas y el biche para poder traer a los niños al mundo. Así que tengo una conexión realmente muy bonita con este proceso. Mi madre es maestra bichera. Así que esto para mí no es nuevo, no es una moda, es la manera en la que yo he vivido mi vida. Y por supuesto que al combinarlo con todo un escenario de formación técnica alrededor de los aspectos tanto de gobierno como administrativo, en esto yo veo una gran oportunidad de desarrollo socioeconómico de nuestras comunidades apalancado en nuestros activos locales. Desde el momento cero, en este trasegar llevo aproximadamente unos 6 años de trabajo,
con muchas comunidades de los 4 departamentos, Valle del Cauca, Cauca, Chocó y Nariño. Y entre las cosas que logramos, les quiero recordar, ordenanza en el Valle del Cauca. Hicimos un trabajo muy de la mano en su momento con la gobernadora Dilia Francisca Toro. Recordemos que el único departamento que tiene ordenanza para proteger y reconocer el bicho es el Valle del Cauca, y estuvimos allí en todo ese proceso. Tenemos también el decreto de la Mesa Intersectorial de Promoción y Protección del Biche del Valle del Cauca, con énfasis en Buenaventura. Eso lo logramos también con un trabajo mancomunado. Y las dos grandes noticias finales son que, gracias a este proceso y al apoyo del Ministerio de Cultura en cabeza de la doctora Angélica Mayolo, logramos la patrimonialización de nuestro biche, que eso fue lo que empezamos haciendo hace 3 años, y la ley del biche. Ahora el escenario es supremamente desafiante. Necesitamos implementar la ley para que pueda ser una oportunidad de desarrollo socioeconómico para nuestras comunidades. Y pues tengo que anunciarles que yo soy la representante de todas las cámaras de comercio del Pacífico para sentarnos en la mesa de implementación de la ley. Así que pues yo muy contenta, muy comprometida con ese proceso, y creo que el biche va a tener la oportunidad de desarrollar el primer sector ancestral y artesanal que podrá tener Colombia, y competir con escenarios como México y el mezcal, Brasil y la cachaza, Perú y el pisco. Ese es el nivel a que queremos llevar esta bebida. Y muchas gracias por permitirme este espacio y contarle a la comunidad un poco de este proceso. Yo comúnmente trato de estar tras bambalinas en el escenario del biche, pero creo que es momento de contarles que estamos allí de frente, generando oportunidades económicas a partir de lo propio. Pues da gusto, doctora Milady Garcés, escucharla hablar con tanta pasión de un tema tan importante para el Pacífico colombiano. Doctora Milady Garcés, presidenta de la Cámara de Comercio de Buenaventura, gracias por estar esta noche en Magazine Pacífico. No, a ustedes muchísimas gracias. Decirles que desde la Cámara de Comercio seguiremos posicionando acciones que nos permitan funcionar como una agencia de desarrollo, ser un interlocutor para hacer que las cosas pasen en Buenaventura, en el Valle del Cauca y en el Pacífico. Y desde allí agradecerles muchísimo por darnos esta oportunidad de estar mucho más cerca a ustedes y contarles del trabajo que estamos haciendo. El control político en temas como la seguridad en Palmira y la baja ejecución presupuestal de la administración ha sido una de las principales tareas del empresario y concejal de ese municipio, Edwin Fabián Marín. Este docente, ingeniero agrícola de 34 años, es un convencido de que la clase política debe estar conectada con las últimas expresiones de los jóvenes en esta región del país. Edwin Fabián Marín es un ingeniero agrícola de 34 años, un joven empresario de Palmira que terminó en la política por su vocación de servicio. Terminamos haciendo política porque yo creo que uno no se puede quedar toda la vida quejándose, y por eso hace 16 años me puse a la tarea de participar en muchos procesos. Y hace 4 años, estando en un grupo, pues me dieron la oportunidad de liderarlo y postulé mi nombre al Consejo Municipal por el Partido Liberal, y en el 2019 obtuvimos la mayor votación en este partido. Ya en el Consejo Municipal, el control político a los funcionarios de la administración de Óscar Escobar a través de debates argumentados ha sido una de las tareas más importantes de su trabajo en esa corporación. La actualización catastral. Hemos dicho siempre que fue un error del alcalde contratar con esta empresa de Bogotá y que hoy tiene afectados a miles de palmiranos. Y el segundo y muy importante es el tema del presupuesto que el alcalde ha dejado de ejecutar estos 2 años de gobierno. Yo le cuento que en 2021 se dejaron de invertir 56 mil millones de pesos, cuando hay tantas necesidades en el territorio. Sin embargo, asegura que tanto él como la gran mayoría de concejales de Palmira no han sido un obstáculo para la actual administración. ¿Qué quiere decir eso? Que las propuestas que lleguen al Consejo se estudian, y si consideramos que son buenas para la ciudad, las aprobamos. Y a la fecha hemos aprobado más de 37 iniciativas de proyectos de acuerdo. En medio de sus actividades como docente, concejal y empresario, Marín aprovecha su tiempo libre para dedicarlo a dos de sus pasiones, el deporte y el anime. Toda la vida me ha gustado hacer deporte. Muchos años fui instructor de capoeira, de hecho en mi universidad casi 7 años, pues la vena del deporte queda. Actualmente hacemos crossfit, nos gusta trotar, hacer gimnasio, pero adicional a esto les contaba que era empresario. Uno de mis emprendimientos fue enfocado en uno de mis gustos y aficiones, que es el tema del anime, de los videojuegos, de todo esto de las películas, y a eso pues también dedico parte del tiempo. Amante de la lectura, Marín está convencido de que la clase política tiene que estar conectada con la realidad que plantearon los jóvenes en esta región del país. Espera repetir en el Consejo para consolidar su trabajo en Palmira y aportar a un proyecto de cambio para la ciudad.
Nos vamos a unos mensajes de interés, pero ya regresamos con más historias en Magazine Pacífico. Cali y la región amanecen con la UFM. Información, análisis, música y entrevistas con los personajes que hacen noticia para comenzar el día bien informado. La UFM, lunes a viernes por Univalle Estéreo 105.3, de 6 a 8 de la mañana. Dirige Gildardo Arango. La UFM, el informativo de las mañanas. Y se cumplió en Cali el lanzamiento del Festival de Ballenas y Cantaoras, un evento de historia y sabiduría ancestral que busca promover el turismo y la cultura del Pacífico colombiano. Con el objetivo de aportar el fortalecimiento y preservación de la identidad cultural del Pacífico colombiano, se llevará a cabo en las playas de Juanchaco y Ladrilleros el quinto Festival Oceánico de Ballenas y Cantaoras. Hace 8 años comenzamos a investigar la relación tan profunda que puede haber entre el canto de la ballena y los cantos ancestrales de nuestras mujeres del Pacífico, y cómo esos dos seres tan importantes se pueden juntar, se relacionan de una manera mágica, fantástica, como lo es el lenguaje, la comunicación, la música, y cómo ese canto puede llegar a generar una serie de beneficios. Desde esta semana y hasta el mes de octubre del presente año, se realizarán actividades ambientales, culturales, científicas, artísticas y turísticas que buscan generar un acercamiento a los visitantes a algunas de las tradiciones ancestrales del Pacífico colombiano. Vamos a tener talleres ancestrales, culturales, temas tradicionales, de bebidas típicas, talleres de cultura, de música tradicional del Pacífico, y claro está el avistamiento de ballenas que se realiza desde julio a octubre. Por eso la invitación es que para estos próximos meses visiten Buenaventura y todo el Pacífico colombiano para conocer, valorar y vivir esta maravillosa experiencia. Y invitamos a todas las personas de Cali, de Medellín, de todo Colombia, del Pacífico, del mundo entero, para que visiten nuestra Pacífico colombiano. Vayan a Buenaventura, cojan una lancha y lleguen hasta Juanchaco, vaya Málaga, y nos visiten en nuestro avistamiento de ballenas. No se lo pueden perder, va a estar muy bueno. Y lo que está pasando en nuestros municipios en el siguiente panorama regional. En Yumbo, la empresa de servicios públicos de ese municipio, ESPI, adelantará este sábado 16 de julio una jornada especial de atención a la comunidad que se cumplirá en la sede de la Universidad del Valle. Será la oportunidad para concretar alivios financieros, interponer quejas o reclamos y celebrar acuerdos de pago gracias al personal que la empresa pondrá al servicio de los usuarios. Durante la jornada también estarán presentes representantes de empresas pertenecientes al sector industrial con oportunidades de estudio y capacitación. La actividad denominada ESPI al Barrio se cumplirá entre las 8 de la mañana y las 10 de la noche en la sede de Univalle, ubicada en el barrio Las Vegas. Y en la capital vallecaucana, la empresa de servicios públicos de Cali, Emcali, ganó una convocatoria del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Se trata del proyecto Filtración en Lecho de Río, que se adelanta en predios de la planta de Puerto Mayarino para captar agua del río Cauca y que obtuvo 84 puntos de 100 posibles en la mencionada convocatoria. El reconocimiento le representará a la empresa un beneficio tributario superior a los 20 mil millones de pesos. Esperamos que el desarrollo, la culminación de este proyecto, una vez quede totalmente terminado, a través de la Universidad del Valle, a través de su grupo de investigación del SINARA, podamos replicarlo en otros lechos, como el río Magdalena o otros ríos importantes de la región, para la captación de agua subterránea, que tenga menores costos de potabilización y que no deje residuos como lodos en el proceso mismo de clarificar el agua. Finalmente, el gerente de Infivalle, Giovanni Ramírez Cabrera, fue galardonado con el Premio Nacional de Alta Gerencia, entregado por la Presidencia de la República y el Departamento de la Función Pública. El reconocimiento destaca experiencias exitosas de la Administración Pública colombiana y en esta oportunidad decidió premiar, entre varios proyectos de todo el país, en la categoría Educación de Equidad, la iniciativa Rutas para la Paz, a través de la cual se promovió la reactivación económica del agro en el Valle
Valle del Cauca y el emprendimiento de los pequeños productores. El premio contempla dos becas del 100% para una maestría en la ESAP y un diplomado hasta para 10 funcionarios en la Universidad Compensar. En sus palabras, el gerente de Infivalle agradeció el apoyo de la gobernadora Clara Luz Roldán para sacar adelante esta propuesta y a sus compañeros del instituto. Y así llegamos al final de Magazine Pacífico. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, @MagazinePacífico. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y si quiere ver esta y otras emisiones, lo puede hacer a través de nuestro canal de YouTube, Magazine Pacífico. Sofía, las historias, crónicas y reportajes con tiempo de análisis volverán el próximo miércoles 27 de julio, aquí a las 7 de la noche, por el canal regional Telepacífico. Hasta entonces.